Hola a todos y bienvenidos un vídeo más a Hidden Nature. ¡Feliz Año Nuevo! En el vídeo de hoy vamos a repasar todas las especies que han descubierto los investigadores alrededor de todo el mundo en el pasado 2018. Pero bueno, las iremos viendo a lo largo del vídeo. Pero antes de comenzar, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y además suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un vídeo. Y ya sin más dilación, comencemos. Ancoracista twista. Esta nueva especie de organismos unicelulares complica un poco la historia inicial de la evolución de los eucariotas, que es, como sabemos, el reino que contiene organismos con un núcleo membranoso y que contiene cadenas de ADN y orgánulos como la mitocondria. Este organismo pertenece al grupo de los protistas, que son aquellos organismos unicelulares, es decir, que solo tienen una célula, que no son ni hongos, ni plantas, ni animales. Ancoracista twista fue hallado en un acuario en el Instituto Oceanográfico Scripps y lo sorprendente es que en su genética no ha encajado con ninguno de los linajes previamente conocidos. Pongo tapanuliensis. Actualmente reconocemos 6 especies de grandes simios no humanos. Los orangutanes de Sumatra y Borneo, gorilas del este y oeste, chimpancés y bonobos. Sin embargo, todavía quedan grandes lagunas en el conocimiento de la morfología, la genética o el comportamiento entre estos animales y los homínidos. Esta nueva especie fue encontrada comparando características dentarias y craneales de un ejemplar que fue encontrado en Batang Toru, en Sumatra. Comparando su genoma con 37 ejemplares de otra especie ya existente, se encontraron evidencias significativas de que nos encontrábamos ante una nueva especie. Dinicia huayrana facao. Desde su descripción hace aproximadamente 100 años, el género Dinicia ha sido tratado como monoespecífico, es decir, en todo el género solo contaban con una especie, que es Dinicia excelsa. Sin embargo, esta nueva especie crece en áreas limitadas del bosque atlántico del área de Espíritu Santo, en Brasil también. Al contrario que su compañera de género, esta especie no dispersa el polen en tétradas, es decir, de 4 en 4, sino en mónadas, de 1 en 1. Y también al contrario que su compañera, esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción por la IUCN. Nymphister cronaueri. Este escarabajo, natural de Costa Rica, se camufla en los cuerpos de un determinado tipo de hormiga, aunque es nómada. Por más de un siglo hemos sabido que hay centenares de artrópodos que viven cerca de colonias de otros artrópodos para aprovecharse de sus recursos. Por el momento, cerca de un centenar de especies hospedadoras han sido asociadas a la especie Ethiton burchelli. Unos estudios recientes han descubierto asociada a esta especie una nueva especie de escarabajo súper especializado correspondiente al género Nymphister. Epimeria quasimodo. Es una de las 26 especies de anfípodos conocidos. Esta colorida especie aglutina tanto presas como depredadores, en una gran variedad. Esciafila sugimori. Esta nueva especie ha sido hallada en la isla Ishigaki. Este impresionante cerezo no se alimenta a través de la fotosíntesis, sino que obtiene el alimento de forma heterótrofa por un hongo que vive con ellos. Suedites bellus. Esta especie fue descrita en una cueva de Duankarst, en Guangxi, en el sur de China. Desde un punto de vista morfológico, esta especie parece ser la más adaptada a la vida en las cuevas del mundo. Este género, intermedio entre dos géneros ya conocidos anteriormente, representa un gran descubrimiento dentro del mundo de los insectos. Pseudoliparis suirei. Descubierta entre 37 ejemplares recogidos en las fosas marianas a una profundidad entre 7.000 y 8.000 metros. Es la especie que a más profundidad vive en todo el mundo. Los científicos creen que probablemente constituye una especie endémica en las fosas marianas. Guacaleo schuteni. Este león marsupial, sí, habéis escuchado bien, tenía el tamaño de un lobo adulto y pertenece a la familia Tilacoleonidae. Fue descrito entre la época del Oligoceno tardío hasta el Mioceno temprano aproximadamente. Sus fósiles son encontrados en sedimentos en Queensland, Australia,
incluyendo un cráneo completo, dientes y poscráneo. Se piensa que su peso, de aproximadamente unos 23 kilos, sufría variaciones en función de los cambios ambientales. Tiolaba veneris. Las erupciones volcánicas submarinas son uno de los mayores eventos catastróficos que nos permiten estudiar los mecanismos de colonización de nuevas especies. Explorando el suelo submarino tras la erupción del volcán Tagoro, en la isla del Hierro, en las Islas Canarias, se encontró una superpoblación de individuos filamentosos a los que se le llamó pelo de Venus. Tras varios análisis microscópicos genéticos, se descubrió que estos pelos estaban recubiertos de bacterias. Unos análisis más exhaustivos determinaron que además esta bacteria pertenecía a una nueva especie. Aunque esta bacteria fue encontrada en 2014, no ha sido hasta el 2018 que ha sido catalogada como nueva especie. Sin duda, ha sido un gran año para los descubrimientos científicos. Y si te has quedado con ganas de más, no dudes en ir al vídeo que te dejaremos por aquí para descubrir cuáles han sido los mayores éxitos científicos del 2018. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. No te olvides dejarnos un like y en la sección de comentarios todas las dudas y sugerencias para nuevos vídeos. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.